Muy buenas chicos del YouTube, como vieron en el título, probaremos la almohadilla de dibujo digital, y bueno, primero antes que nada vamos a ver cómo es su diseño de esta arma, porque solamente lo compré y me chupo un huevo y me salí del juego. Bien, ya estamos aquí. Bueno, el diseño en sí es una tablet marca PG, con la capacidad de mandarte al cielo por un disparo, y también tiene una mira que me llena de duda como chuchas, tiene una mira una tablet XD, pero bueno, la skin navideña es casi igual, no más que esta ya es de la marca Santa Claus, y con los colores decorativos de la Navidad, y aparte en la tablet podemos ver que dice lista de Santa. WTF, esa lista viene el nombre de los jugadores que me voy a matar XD. Y bueno chicos, iremos a una partida, y mientras estoy en la partida, les comentaré qué tal me pareció esta arma. Bueno chicos, para hablar un poco de esta arma, es que el diseño en sí me gustó mucho la verdad, aunque esta ya la vi desde la versión en la que debutó, pero siempre la quise tener y pues ahora ya lo tengo XD. El daño es muy bueno, ya que esta llega a matar de dos disparos en el cuerpo y en la cabeza uno. El área de daño creo que no hace mucho daño, aunque en sus inicios era muy eficaz el área de daño. Hay veces en las que puedes aprovechar con esta arma en el momento de cuando un compañero de tu equipo le hace daño al enemigo, podrás matarlo ya sea de un solo tiro o gracias al área de daño que esta tiene, pero siempre en varias ocasiones me tocaba matarlos de un solo tiro, sin darles en la cabeza, lo cual para mí se me hace muy extraño eso. XD, y pues también creo que Kubik, a esta arma lo nerfearon en el tema del área de daño, ya que como les dije su área de daño en sus inicios era demasiado buena, y muy spameada desde en ese entonces, pero sinceramente se las recomiendo, aunque ya no está en el comerciante XD, pero eso ya es bajo su propia decisión si quieren adquirirla. Pero bueno chicos, les dejaré con lo que sobra de este gameplay. Bueno chicos, espero y les haya sido de su agrado ver el video, gracias por verlo completo y nos vemos en otro próximo video o directo, adiós.